Bueno, prometí hacer un video de la diferencia entre Su Chan Fa y los ocho pasos. Entonces, ahí les va. Su Chan Fa sirve para fortalecer las intenciones de los practicantes. Al menos tiene tres pasos. El primer paso sería preparar el terreno de trabajo. El segundo paso sería tener la materia prima. El tercer paso sería hacer que la materia prima, digamos, modificar la materia prima hacia lo que queremos lograr, por decirlo así, más o menos así es Su Chan Fa normal. Los ocho pasos es un método que ajusta digamos, el terreno, es decir, en este caso nosotros, para poder empezar a practicar los métodos, todos los demás métodos. Entonces, esa es la diferencia principal. Generalmente, esas diferencias no se notan mucho porque si en los ocho pasos, en el último paso, yo de todas maneras pongo una característica, modifico, digamos, la materia prima, porque el séptimo paso se parece muchísimo al segundo paso de Su Chan Fa y el octavo muchísimo al tercero. Entonces, esto hace que esos ocho pasos se vuelvan un Su Chan Fa normal. En conclusión, se parecen mucho, pero sirven para cosas diferentes. Espero que con este video ya les haya quedado muy claro para qué sirve a los que son practicantes y espero haber despertado la curiosidad en los que todavía no saben practicar. Y también espero que hayan disfrutado mucho estas imágenes del centro de Beijing, que es muy interesante, está lleno de gente y está lleno de comida deliciosa. Muchas gracias por ver este video y nos vemos pronto en otro video. Que estén bien, Junyuan Lingtong. Bye.